Con 9 votos a favor, el Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó una moción que declara al cantón respetuoso los derechos humanos y libre de todo tipo de discriminación. La misma fue presentada por la Comisión de Asuntos Sociales, que analizó una propuesta del joven Esteban Alfaro tras su participación en sesiones municipales. Nos sorprende y nos alegra al mismo tiempo, ¿verdad? Fueron 2 años de lucha constante. Creo que el Consejo tuvo que acceder ya por presión social, ¿verdad? Ya eran 2 años, 7 audiencias públicas que habíamos solicitado. Yo le pedí a don Hans, el presidente municipal, una reunión, y en esa reunión pues llegamos a un acuerdo de la moción. La moción se trabajó con los 9 regidores y pues eso fue un lunes, y el martes siguiente fue el día que se aprobó. Alfaro formó parte de esa comisión especial que se conformó en la administración anterior y que en la actualidad se logró concretar la declaratoria. Que en la administración anterior de doña Vera Corrales, don David Araya, en aquel momento presidente municipal, nos acoge la propuesta cuando yo hice la denuncia formal y se crea la comisión especial. Empezamos a trabajar para verificar que la demanda fuera realmente cierta y posteriormente iniciamos a crear una política pública con planificación municipal. Al cambiar el gobierno local, las comisiones especiales se desvanecen y tienen que volverse a aprobar. Ahí fue donde tuvimos que volver a empezar de cero. Fueron 7 sesiones, reuniones con todos los regidores y regidoras, con don Jeffrey Montoya, con doña Magda, la vicealcaldesa. ¿Ahora qué viene? La declaratoria viene a proteger a todas y a todos, ¿verdad? Personas con discapacidad, mujeres, jóvenes, personas en condición de calle, cualquier tipo de discriminación, la moción lo viene a proteger. Entonces, es importante que la gente conozca la moción, que se atreva a demandar, y ahora vinimos con ciertos procesos de sensibilización, de educación. Queremos aperturar ciertos tipos de debates con ciertos sectores, ¿verdad?, que están como en contra de la declaratoria, pues para que la gente pueda conocer cuál es nuestro punto de vista y puedan entender el fondo o el trasfondo de la moción. Entonces, vamos a trabajar con temas de personas en condición de calle, igualdad de género. Hay un proyecto contra el acoso sexual callejero hacia las mujeres, igualdad de género en la parte salarial y en la parte de puestos administrativos, y por supuesto la parte del sector LGBT. Este es el cantón número 40 que realiza esta declaratoria.